onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos con una motocicleta de Suzuki que es relativamente nueva, ya que salió al mercado el año pasado más o menos. Y en lo personal tengo un cierto amor-odio con este modelo, pero en unos momentos les explicaré por qué. El nombre Intruder ha sido por décadas sinónimo de las grandes motos crucero de Suzuki. Motocicletas robustas que oscilan entre los 800 y 1800 centímetros cúbicos, lo cual es algo totalmente fascinante. Pero ahora el fabricante japonés presenta a la nueva integrante de la familia Intruder. Se trata de un nuevo modelo cruiser de baja cilindrada. Esta motocicleta ofrece un estilo clásico pero con varios toques modernos que la hacen lucir muy bien, ya que es inevitable no voltear a verla. O sea, yo luego la he traído, la parqué así, no falta la persona que vaya a preguntarte: oye, ¿qué cilindraje es? Y tú le contestas: no, pues 150. Oh, la verdad es que pensé que era más grande, se ve mucho más grande. Lo cual, así que, pues, puedes sacar unas que otras pláticas al momento que la dejes estacionada. Nos encontramos con un motor 154.9 centímetros cúbicos, que me parece perfecto que la marca nos esté dando un pequeño plus de 4 centímetros más, no como otras marcas que redondean los números teniendo unos centímetros menos de los que te aparentan, ¿no? O sea, un ejemplo, te venden una moto aparentemente 250, pero en realidad es 223, etc. Un motor 4 tiempos monocilíndrico de 5 velocidades con encendido únicamente eléctrico, cuenta con la tecnología SEP Suzuki Eco Performance, la cual nos dará un mejor rendimiento de combustible y menos emisiones contaminantes para el planeta. Una gran ventaja de esta motocicleta es que también ya incorpora inyección electrónica, lo cual Suzuki está haciendo muy bien porque lo está implementando en varios de sus modelos de baja cilindrada. En la parte de la suspensión nos encontramos con una horquilla telescópica convencional, y en la parte de atrás nos encontramos con un monoshock ajustable. En el apartado de los frenos, en la parte delantera, tiene un freno de disco con una pinza de doble pistón firmada por Vibre. Y lo más interesante, un sistema ABS, lo cual se me hace una maravillosa idea, ya que es una moto de baja cilindrada con frenos ABS. Casi no hay en el mercado una moto que te ofrezca estas características, lo cual es un plus, mejora muchísimo la frenada, vas más seguro, lo cual es algo que me gusta. Y en la parte de atrás el freno es de disco también, lo cual es algo muy bueno, con una pinza de un solo pistón, pero pues es muy eficiente, o sea, cumple muy bien con las características. Muchas motos todavía de la gama 150 todavía tienen freno de tambor en la parte de atrás. Hablando de las llantas, tenemos adelante una medida 180 rin 17 y en la parte de atrás una medida 140 60 rin 17, y de agencia salen con la marca RMF. Yo recomendaría cambiarlas por unas llantas mejorcitas, unas Michelin, una Pirelli, etcétera. La altura del asiento es de 74 centímetros del suelo, lo cual lo hace una moto chaparrita para muy cómoda. La posición es adelantada, espalda recta y brazos muy relajados, lo cual para mí me quedó muy bien. Yo que mido 1.80, me quedó perfecta, se siente muy bien. Y también para alguien que sea pues chaparrito, 1.60, 1.65, también le va a quedar muy bien. El peso en seco de esta motocicleta es de 148 kilos, lo cual lo hace una moto no muy pesada para que si eres principiante la puedas mover con un poco más de facilidad. El tanque es de 11 litros con rendimiento aproximado de 35 kilómetros por litro más o menos. Lo que no me gustó es la posición de la llave, que está hasta el frente, lo cual en lo personal pues siento que es una zona muy vulnerable y fácil de ubicar para la rata. Entonces, como que eso fue lo único medio negativo que le encontré. El tacómetro es totalmente digital, heredado de su hermana, la Suzuki Gixxer 150. Ya sabemos que es un cuadrito muy padre que tiene revoluciones por minuto, marcha en granada, cantidad de gasolina que tenemos, trip 1, trip 2,
la velocidad que podemos alcanzar y los indicadores de direccionales, izquierda, derecha, luz de luces altas y también el indicador de cambio de aceite. En la iluminación nos encontramos con algo muy particular. En la iluminación delantera es algo curiosa, ya que el faro es tipo de forma de diamante con la luz halógena y una lupa LED, lo cual es un detalle muy bueno. El stop es totalmente LED, lo cual se ve muy bien. En la noche se ve fantástica. Direccionales halógenas, pero también se ven muy bien. Es una moto que a mi parecer es muy completa, tiene buena potencia en bajas, buenos frenos y desempeño de combustible muy bueno. El diseño es algo que en lo personal me conflictúa un poco, puesto que no es el estilo de motos que a mí me llame la atención, pero hay ocasiones donde le veo lo bonito. El colín me parece algo grande, pero a la vez me agrada. Me recuerda un poco a las motos de Suzuki, un poquito viejitas, no tanto, como de los 90s, 80s más o menos, como la Katana y la Hayabusa, lo cual se ven, son motos robustas. Es una moto gordita, pero muy eficiente. Tiene dos variedades de color, que sería la negro con gris, como tipo Oxford más o menos, que se ve muy elegante, y la color como tipo plateado, con toques en negro. El precio de esta motocicleta se me hace muy razonable, es de 46.990 pesos mexicanos, que por todo lo que trae, ABS, fuel injection, es muy recomendable. Es una moto muy cómoda, no es mi estilo, pero sí está entre mis opciones, o sea, sí entraría en un top de opciones o candidatas para una moto que yo me compraría, o sea, sin duda, sí la pienso. Y tal vez podría ser una elegida. O sea, tiene características muy buenas. Si eres principiante, te va a quedar muy padre. Tiene pues muy buena seguridad. Hablando de los frenos, se ve muy bien. Tiene un diseño bastante padre, lo cual, pues sí, vas a robar unas que otras miradas. Vas a ser amigos tal vez, porque te van a llegar a preguntar sobre la motocicleta. Y también es un motor confiable, ya lo conocemos muy bien. Es el motor de la Suzuki Gixxer, la GP y la Gixxer normal, la cual ya ha tenido varios premios. Y así que vamos a la prueba de manejo. Muy bien, gente, pues estamos probando la Suzuki Intruder. Se siente rara, a comparación de cuando la probé por primera vez, se siente extraña. Los mandos están muy adelante, o sea, las piernas están muy hacia el frente, como pueden notar, miren, pero hasta eso tiene una muy buena respuesta, Otra cosa es que tú la ves, la motocicleta, y sientes que es una moto muy grande, pero en realidad cuando ya estás arriba, pues no sientes que sea tan tosca, lo cual es algo que me agrada. Eso sí, es súper cómoda, creo que es de las motos más cómodas que he probado, lo cual esto me agrada bastante. Sí, está un poquito pesada, pero no es algo que no puedas controlar. Vamos a ver qué tal en las curvas. Wow. Tiene una muy buena entrega de potencia en bajas, Los frenos, tanto el delantero como el trasero, creo que son de disco y se comportan muy bien los dos. Las velocidades son muy suaves, es una moto muy cómoda. Ahorita voy en primera y no sentía tan forzada. Estaba en segunda y está un poco más menos revolucionada. Los espejos, la forma está bien, pero como que el acabado del espejo me mareó un poco.
como que tiene el efecto lupa y no me agrada pues tanto. ¿Qué más? Algo que también quiero reconocer de esta moto es que tiene fuerza para los rebases. Tiene muy buena fuerza. Amigos, para hacer un motor 150 tiene mucho poder, mucho power. Se la rifa mucho esta moto, Tiene mucho poder. Está súper comodísima. Yo siento que... ¡wow! Los frenos, pero vamos a hacer una medio frenada en seco. Ahí entró el ABS, frena muy bien. Wow, es una dulzura de moto. Creo que no es, es una moto que me genera muchas sensaciones raras y medio encontradas en mí, porque como que no es mi estilo, pero a veces le veo lo bonito, pero luego veo que es medio exagerada en algunas cuestiones, pero en cuestión de máquina, motor, se desempeña muy bien. Siento que en la ciudad va a ser de lo mejor traerla. Y siento que tiene fuerza para salir a carretera sin tanto problema. No vas a llegar a tanta velocidad como... siento, creo que su velocidad final es de 120, tal vez menos. Pero en bajas tiene mucho poder. O sea, llegas a 80 sin problemas y los puedes mantener sin problemas. La suspensión absorbe bastante bien. Es muy reconfortante, súper cómoda. Y me está encantando. El asiento es súper mullido. Entonces pasas por lugares medio feos, por baches y no se siente casi nada. El frenado también es algo que me gusta porque es ABS. Miren, vamos a frenar. Frené fuerte y no se amarró la llanta ni nada. Hasta el sonido del motor se escucha súper bien. Bien, aquí vamos a girar. No se siente nerviosa. ¡Wow! Suzuki, te sacaste un 10 con esta motocicleta y creo que tiene la tecnología SEP, el Suzuki Eco Performance. Entonces, si tú te mantienes tranquilo en esta motocicleta, puedes ahorrar mucha gasolina, lo cual es algo que me encanta. Y jala, jala bastante bien, me gusta. Bien, vamos a hacer otra frenada fuerte, vamos a ver, ya. Wow, frena muy bien. Y pues bueno, gente, esta fue la Suzuki Intruder, la cual me encantó el manejo, el desempeño. La neta sí me ando comprando una, pero yo siento que el cilindraje en esta no importa tanto porque te cumple muchas cosas que a veces ni piensas que necesitas. Es cómoda. No es tan rápida, en bajas te da muy buena respuesta, pero si tú lo que quieres es correr, tal vez esta no sea tanta tu opción, que sí puede hacerlo, pero no está enfocada a eso. Y pues bueno, gente, yo soy Andy Castillo, denle like, compártelo con sus amigos, suscríbanse y píquenle a la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba nuevo video. Yo soy Andy Castillo, síganme en mi Instagram y en mi página de Facebook. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao.
Amigos, pues voy a mandar saludos a las personas que le atinaron a la dinámica que hice para que pues supieran qué moto iba a ser. Y las únicas personas que le atinaron fueron Aldo Reyes, la Intruder 150, Ismael Carmona, que también atinó al saber que era una Suzuki Intruder. Octavio Carmo también atinó que era una Suzuki. Marty Álvarez, Estefano García y JMVA, que él fue el primero que atinó al saber que era una Suzuki Intruder. Ustedes fueron los que le atinaron a la dinámica, pero también vamos a mandarle saludos a los que no atinaron. Tal vez no conocían muy bien esta motocicleta, ya que es relativamente nueva. Vamos a mandarle saludos a Irving's Channel, saludos bro. A Gerardo Medrano, que pensó que era una FZ25. A Rijamo Mototrip, que pensaba que era una Pulsar, tal vez. Se pudo haber confundido con la Dominar, tal vez. César A, pensó que era una motocicleta de la marca NK, la cual la verdad no he tenido el gusto de probar. A Pantera EBMX, pensó que era una Honda CBR250. Pudo haber sido, como que el frente medio se parece, pero creo que esa no tiene ABS. Y pues ya saben, amigos, si quieren participar en estas dinámicas, estén pendientes a la comunidad de YouTube. Síganme en Instagram para que se estén enterando de qué videos estamos haciendo, qué videos estamos subiendo. Y también denle like a la página de Facebook para que podamos interactuar. Ya saben, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.